Dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo una hora con literatura, arte, educación, también, por supuesto, entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, al 4372-3061 o a nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com. Por supuesto, también en Facebook, ¿no? Porque Generación Abierta está en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nora? Está en Facebook, está en todas partes. Así que sí, nos pueden escuchar por Facebook y realmente agradecer. Quiero agradecer primeramente, antes de decir buenas noches a todos nuestros oyentes, los llamados y los mensajes que recibimos. Dale. Por el programa de la vez pasada, por la entrevista con Antonio Grimau y aparte por el, bueno, por todo el contenido del programa. Y la nueva manera de comunicar este programa a través de la web y a través del Conmay y Facebook, que hiciste unos arreglos, ¿no? Hay unos arreglos de diseño. Muy bien, bueno, me parece muy bien que hayas incursionado en este tema que es tan importante, porque el diseño tiene que ver con estos tiempos, ¿no? Lo estético y también un poco la idea era pensar en un modelo que fuera más accesible para la lectura de la gente. Así que bueno, bienvenido, aparte está con nuestras fotitos, muy lindo. Uh-huh. Tenemos novedades y son importantes y tienen que ver con que el próximo viernes 6 de mayo nuevamente tenemos el Café Literario Antonio Liberti en el Café Montserrat. Así es, San José 524. ¿Y quiénes nos acompañan en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad, citando siempre 19:45 porque arrancamos a las 20 horas, nos van a acompañar los poetas Roberto Goichmann, Nicolás Antonioli. En narraciones breves nos va a acompañar Juan Romagnoli.
Vamos a tener también la presentación del libro de nuestro querido amigo, radicado en Francia, uno de los fundadores de Travesías Poéticas, me refiero a José Mugnich. Se va a presentar su libro Crítica Poética de la Razón Matemática. Qué título, ¿no? Van a participar los actores Carlos Trafic, Cecilia Laborde y en mi caso, bueno, tendré algún diálogo con el autor, un poquito charlando sobre cómo se fue gestando este libro, ¿no? Bueno, la música de Paco Rizzo y seguramente algo bueno en las artes visuales para ver. Y la poeta es interrogante, viste que no está en el programa. No. Bueno, es una sorpresa, la poeta en el recuerdo. No, viste, eso son presunciones tuyas, pero ya está en mi mente. Así que, pero no lo voy a revelar. Bueno. Queremos comentarles algo que les va a interesar mucho a aquellos que escriben, porque estamos hablando de un concurso literario a nivel nacional con el nombre Paco Urondo. Mirá, recordando qué bueno. A estupendo poeta Paco Urondo. Premio Publicación 2016. Esto viene desde Villa María, provincia de Córdoba. Dice, el grupo de poetas Paco Urondo lanza la quinta edición del concurso literario Paco Urondo con el afán de promover la publicación de nuevas obras de poetas argentinos. Las bases están destinadas a escritores de 18 años de edad en adelante que residan dentro del territorio argentino, con temática libre, género poesía, rima libre, sin costo alguno. Presentación para envíos por correo postal. Hay que enviar un conjunto de 3 poemas de hasta 25 versos cada uno, con espacios interlineales inclusive. Escrito espacio simple. Mira qué bárbaro. La fuente 12, calculo que debe ser Arial. Dicho conjunto deberá llevar como título, generar el nombre del libro a publicar. El jurado premiará el mejor conjunto de poemas. Hombre, me voy a apurar. Bueno, hay más datos. A ver dónde hay que. El envío de las obras tiene que ser a Susana Giraudo, Corrientes 1368, código postal 5900, Villa María, Córdoba. Ah, tiene que ser por correo. Por correo. Para envíos por email, los envíos se realizarán a concurso pacourondo@gmail.com. El concurso, esto es importante, el concurso cierra el 20 de mayo de 2016. Ellos acá nos dicen, porque es bastante extenso la gacetilla, no podemos leerla toda, que para informes únicamente por mail pueden hacerlo justamente a el mail concursopacourondo@gmail.com. Yo entiendo que escribiendo a este correo van a recibir todas las bases y van a poder leerlos con tranquilidad, sabiendo eso sí que esto cierra pronto, si cierra el 20 de mayo de 2016, por lo cual hay que apurarse, ¿no? A ver si tengo algo para mandar. Nunca mandé nada. ¿Por qué en no? Claro. ¿Sabés que estamos en el mes de la Feria del Libro? Mes de la Feria del Libro. Y el libro es un objeto tan cuestionado últimamente, ¿no? Pero parece ser que sigue estando en vigencia porque, bueno, hay mucha concurrencia, cada vez hay más editoriales, cada vez hay más publicaciones, cosas que decir, hacer. He leído hace muy poco tiempo que se iba a dejar de usar, creo que en una localidad de Estados Unidos, en una ciudad, el libro común para los chicos, sino que iban a estar el e-book, ¿no? Uh-huh. O sea, que este objeto estético que uno saborea, toca, con su textura, lo puede oler, lo puede tener en sus manos, se como que en algunas localidades, en algunos lugares, está dejando de ser usado en las escuelas para usar la tecnología. Vos estás hablando de algo romántico y esta gente evidentemente va a lo práctico, parece, ¿no? El mundo va a lo práctico, uh-huh. ¿No es cierto? Si bien nosotros todavía y en nuestro país y en muchos países el libro sigue siendo, como vos decís, un objeto estético, claro. Que tiene que ver con
lo romántico y también con el hecho de tener este objeto en la biblioteca, cada vez es menos, por lo menos la juventud, lo que veo. Claro, las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones leen a través de otros medios, de e-book, directamente internet, tal vez, ¿no? Esto es importante, qué lástima, ¿no? Que se está perdiendo esta lectura y las bibliotecas en las casas, como antes, viste, uno iba a una casa y comenzaba a mirar qué libros tenía y si podía, le podía pedir algo prestado, se lo prestaban o no. Era interesante ver la biblioteca de cada uno, como habíamos dicho también la biblioteca de Antonio Carrizo, que era la más importante que había acá en la Argentina como biblioteca personal. Esto se está perdiendo, se está viendo mucho en la juventud y es una pena. Lo importante es que no se pierda el hecho de leer, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el punto. En la medida en la cual se siga leyendo, sea de la forma en que se lea, porque los tiempos van cambiando, podemos decir de que podemos tener fe, ¿no?, en el futuro, porque sabemos lo que representa la lectura. Por eso, ¿no?, todo el desarrollo importante a nivel de pensamiento, de la reflexión, de la todo imaginación. Todo lo que genera la imaginación, creación, todo lo que genera la lectura en una persona. ¿Cuántas veces alguien dijo, leí este libro y me cambió la vida, ¿no? Sin llegar a un extremo de eso, pero bueno, muchas veces ha ocurrido. Entonces, la lectura de por sí es importante. Después, bueno, las formas podrán ir cambiando. Nosotros que todavía nos formamos en la modernidad, en los fines de la modernidad, lógicamente para nosotros el libro es muy importante, ¿no? De nivel afectivo, tenemos el libro y lo podemos utilizar, lo podemos rayar para señalar las cosas que más nos interesan. Ahora también se puede hacer por ebook, me decían algunos amigos que les gusta mucho leer en ebook, que se pueden subrayar. Entonces, bueno, van cambiando las épocas y cambian las modalidades. Pero lo importante es que persista el deseo de la lectura, claro, ¿no? Porque sabemos lo importante que es. Que se promueva desde las escuelas, ¿no? La lectura, la literatura, la reflexión, ¿no? Desde ese lugar. Pero igualmente nosotros podemos decir que hubo una convocatoria en la Feria del Libro donde se convocaron a los bibliotecarios de bibliotecas populares. Y sabés que hay más de 2.000 bibliotecas populares. Sí, sí, es impresionante. Y hay más de 30.000 voluntarios que trabajan en las bibliotecas populares. Decir que las bibliotecas populares, bueno, se juntaron para trabajar todo el tema de los nuevos libros para las escuelas, hubo un encuentro entre ellos para trabajar la literatura, los nuevos libros para que incluyan en sus bibliotecas. Las bibliotecas populares son asociaciones civiles autónomas, que en realidad son como surgen de barrialmente, ¿no es cierto? Y de un grupo de vecinos, de una comunidad que ofrece servicios y espacio de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales. La lectura y extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y voluntaria. Son sostenidas, como dijimos, principalmente por los aportes de los socios, de los vecinos, y brindan este espacio para que los chicos y adultos puedan ir, puedan no solo leer, sino también participar de las actividades que cada una de las bibliotecas ofrece. Yo cuando estaba leyendo esto me acordé también mucho de tu tío, que estaba en una biblioteca popular que fuimos a visitar. Y claro, en la calle Acevedo, el tío Nicolás de Filpo. Claro, ¿cómo se llama la biblioteca? Durante años, él estuvo como presidente y él falleció ya a los 90, creo que tenía 95, 96 años, pero hasta el año, creo que hasta los 92, 93 años estuvo en la biblioteca. Es más, ya el último tiempo, que él ya había dejado la presidencia, no estaba muy bien, estaba con dolores en el hombro,
hasta llegó a ir con un bastón a un evento que la biblioteca realizaba justamente por un nuevo aniversario. Así que sabemos lo importante que son. El día que estuvimos justamente charlando con, creo que era el tesorero de la entidad, sí, nos comentaba las actividades paralelas que realizaba a nivel cultural la biblioteca, más allá de estos espacios para la lectura de libros, tanto por el hecho del gusto por leer o en el caso de chicos por necesidades escolares, ¿no? Así es. Así que bueno, celebramos este encuentro de los bibliotecarios, celebramos también que sigan y continúen las bibliotecas populares en los barrios. Sería importante que aquellos que tengan bibliotecas populares en el barrio se acerquen para ver las maneras de colaborar, ¿no es cierto? Porque bueno, como dijimos, es una asociación barrial, autónoma y que depende del aporte de los socios. Siempre es bueno aportar para el bien de la comunidad, del barrio. Y bueno, y celebramos también que la Feria del Libro haya tanta concurrencia y bueno, y a todos nuestros amigos que están allí ofreciendo sus libros de poemas, de psicología y que bueno, que los puedan vender. Muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Nos acompaña este mes, como decimos, un grupo superlativo, el grupo Yes. Adelante, Dani.
Bueno, escuchamos al grupo Yes, que como comentábamos antes del tema, una banda de rock progresivo británica formada en el año 1968 en Londres, que adquirió fama internacional en los años 70, erigiéndose en uno de los pilares del género de rock, junto a otros grupos como Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, influido en sus inicios por grupos como los Beatles, The Who, The Mandy Blues, o Crabbe, Steele, Nash and Young, rápidamente evolucionaron hacia un estilo propio caracterizado por complejas y recargadas armonías, la fusión de elementos de jazz y la música clásica, la creación de melodías de melódicas canciones y el uso de los enigmáticos contenidos esotéricos, oníricos y poéticos presentes en sus letras, mayormente hijas de la pluma de John Anderson, uno de los líderes del grupo. Esto más o menos podemos también ir viéndolo a nivel estético, musical, ¿no? Escuchando el tema que acabamos de escuchar recién. El grupo atravesó diferentes etapas. La primera de ellas se puede considerar del año 1968 a 1971. Después, posteriormente, del 71 al 73, que se puede considerar como la alineación clásica del grupo. Después vino una etapa del 74 al 76, que habla un poco de la experimentación y la fusión. Esto es interesante remarcarlo, ¿no? Porque de pronto va delineando un poco cómo va evolucionando un grupo cuando se mantiene, digamos, con cierta permanencia en el tiempo, cómo va evolucionando, cómo va cambiando, porque indudablemente hay crecimientos en un grupo musical a nivel individual, hay crecimientos a nivel grupal, y eso va generando unas estéticas diferentes a lo largo del tiempo. A veces se da la posibilidad de que si este grupo confluye a través de sus integrantes en una misma línea, está la posibilidad de que persista en el tiempo, y a veces cuando no se da, justamente se produce lo que nosotros comentamos, que tiene que ver con o el abandono de alguno de los integrantes, continúan los otros, o directamente el grupo se disuelve. En el caso de Yes, es un grupo que continuó con algunos cambios, pero que ha dejado una impronta muy particular dentro del rock progresivo internacional. La semana pasada, conversando con Adriana Gaspar, ella habló de un artista, Hans Bellmer, realmente muy interesante todo lo que comentó, y a través de la charla surgió la necesidad de continuar desarrollando el tema de este artista, el tema de la muñeca que ella había hablado en el martes pasado. Así que ahora vamos a reencuentro con ella para que justamente siga comentándonos un poquito sobre Hans Bellmer. Adelante. Estamos con Adriana Gaspar para seguir charlando sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, como dije la semana pasada, de la segunda versión de La Gran Muñeca de Hans Bellmer. Esta segunda versión aparece entre 1935 y 1938 y tuvo una serie de aproximadamente 100 fotografías, las cuales también estaban modificadas por el color, estaban coloreadas. Esto es bueno destacarlo. No nos olvidemos que yo había comentado que él configuraba, construía su propia muñeca de tamaño natural y luego sacaba fotografías. O sea que trabajaba desde la presentación a la representación, porque también la muñeca formaba parte de las instalaciones que él luego fotografiaba. ¿Te acordás, Luis, que comenté que la ubicaba en distintos lugares, incluso al aire libre, lo que hoy podríamos llamar una instalación
al aire libre, una instalación pública. Sí, justamente estábamos destacando el carácter, digamos, anticipatorio, ¿no? Para la época. Para la época. Claro, estamos hablando de 1935-1938. En esta oportunidad la configuración de la muñeca contaba con cuatro piernas como la anterior, pero con dos caderas. Esto la hacía, por supuesto, más inquietante y también con un carácter bastante siniestro. Incluso algunos críticos, algunos hasta colegas, hablaban casi de una pesadilla, ¿no? Quizás porque evocaba un contenido sexual bastante oculto, misterioso, poco descifrable. Y no nos olvidemos que él estaba podríamos decir, muy metido con las lecturas de Freud, con todas las lecturas que también seguían los surrealistas, ¿no es cierto? Toda la teoría de Freud, digamos que atrapó el inconsciente de este artista, fotógrafo, escultor, artista realmente que se dedicó a la multimedia, ¿no? Claro, sí, indudablemente los descubrimientos de Freud a nivel científico, que fueron revolucionarios, también lo fueron para el arte. Totalmente, y sobre todo a los surrealistas y a los artistas de esta época, con esta inquietud transgresora. Una obra en la que lo femenino y lo masculino estaban presentes, muy transgresora para la época, bueno, como lo dijimos antes, ¿no? Y quizás, analizándolo desde hoy, estaba muy presente y muy latente lo que hoy llamaríamos una crisis de identidad, ¿no? Para aquel momento. Algo que muchos académicos, muchos pensadores, muchos críticos incluso, hablaron hasta de una muñeca en la que se manifestaba el sufrimiento, la que se la vinculaba con imágenes del martirio de siglos anteriores, ¿no? Imágenes, digamos, de siglos anteriores, de esas que hay bastantes a lo largo de la historia del arte, ¿no? Tampoco debemos olvidar, Adriana, que estamos hablando de un artista, ¿no? Y de una época, esta primera mitad del siglo XX, claro, los primeros 40 años atravesado por dos guerras mundiales. Bueno, esto estaba atravesado por la Segunda Guerra Mundial. Y si bien el régimen nazi, había comentado, había dicho que la obra de Bellmer no había tenido gran trascendencia, sí, la tuvo, porque hasta el día de hoy seguimos hablando, porque fue el que inició, podemos decir, lo que tiene que ver con las esculturas o las instalaciones al aire libre, y además, eso en su proyección, y ese es el análisis posterior, pero también tenemos que pensar en el análisis del momento. Si bien el régimen nazi negaba esta importancia, este carácter de importancia de esta obra, por otro lado, fue una obra censurada, y vos sabés que no hay mejor difusión que cuando una obra es censurada. Así que creo que realmente ha sido un discurso poco feliz, ¿no?, de esa época, porque la obra de Bellmer fue censurada conjuntamente con la de Kandinsky y con las de otros artistas. Cobraron mayor relevancia y porque se hablaba justamente de un arte degenerado, ¿no es cierto? Y algo importante para destacar es la particularidad de la fotografía surrealista, ¿no? Que posee tres corrientes: la documental, la manipulada y la escenificada. Por supuesto, las tres con gran carga de dotación sexual, ¿no? De erótica, de sufrimiento, de siniestro, de inquietante. Y creo que todo eso es lo que está inmerso en esta primera y segunda muñeca de Jan Bellmer. Creo que esto es justamente lo que atrapa a los artistas surrealistas, porque se sienten muy identificados, no solo con el discurso del objeto estético, sino con su discurso teórico, el que sostuvo y muy bien a lo largo del tiempo, y que después, es del que estamos hablando hoy en este siglo XXI. Siempre decimos que la obra del artista es lo más importante, ¿no? Pero qué interesante también, qué significativo es poder luego, ¿no?, con el tiempo,
poder hacer relectura, ¿no?, de estas grandes obras de estos artistas. Creo que esto justamente es lo interesante, la relectura que se hace a posteriori y ver cuánto tuvo de influencia en el arte de hoy. Porque, insisto, estábamos hablando que en 1933 el artista ubicaba su primer muñeca en el medio de la naturaleza, configurando distintas posiciones, lo que hoy podemos llamar una instalación al aire libre, una instalación en un espacio público. Entonces, creo que mucho de lo que hoy hablamos de performance, instalaciones y acciones, tenemos que buscar las raíces justamente en los dadaístas y en también algunos surrealistas. Adriana, te agradecemos mucho, como de costumbre, y nos reencontramos la semana próxima. Hasta la próxima semana. Bueno, muy interesantes los conceptos que estuvo vertiendo Adriana sobre este fotógrafo tan transgresor para la época. Y habíamos hablado un poquito de todos los mensajes que recibimos, pero no nombramos a la gente. Bueno, comenzamos. Elena Barile, Francisco Sánchez, Cristian Alexander, Susana de Caballito, Elena González, también amiga nuestra del barrio de Caballito también. Bueno, le agradecemos los mensajes recibidos y bueno, los convocamos a que sigan haciendo lo mismo hasta el momento. Tenemos en línea... No, todavía no. No tenemos en línea a quien íbamos a entrevistar, pero podemos decir que... No sé lo que dice acá. No entiendo. Bueno. Falta el detalle de algunos... vamos a tomar contacto rápidamente. Bueno, estábamos comentando lo de Adriana Gaspar acerca de la muñeca, ¿no? Y vos, ¿qué decías, Nora, acerca de esto? Como, bueno, que un pintor transgresor de la época y que en realidad dejó estas marcas tan importantes y que, bueno, que todavía hoy lo estamos recordando. Uh-huh. Y como decía Adriana, ¿no? Tiene que ver la influencia del surrealismo, de Freud, ¿no?, y de aquellos movimientos y autores importantes de las primeras décadas, ¿no?, del siglo XX, su influencia no solamente a nivel científico, sino también a nivel artístico, ¿no? Así es. Bueno, tenemos en nuestras manos El aleteo del colibrí, libro de Ángeles Román, que lleva una contratapa, un comentario de quien fuera un querido amigo nuestro y un gran poeta, me refiero a Horacio Preller, fallecido no hace mucho tiempo. Ángeles Román nació en la ciudad de Avellaneda. A los pocos meses su familia se trasladó a la ciudad de La Plata, en donde reside desde entonces. Obtuvo el título de profesora de filosofía y ha realizado trabajos de investigación en esa área. Publica con frecuencia artículos y ensayos en diversos medios de comunicación. En cuanto al ámbito literario, poemas suyos han sido publicados en las antologías Poetas de Fin de Siglo, de los años 1999 y 2000, y también en la revista Imagen Acústica. Vamos a compartir en principio el primer poema de este libro. Se llama Desde los abismos. En un país del sur, más sur, hay grietas en las calles, en las paredes. Su tierra tiene grietas, los ríos y el mar también. A veces de ellas brota sangre fresca, grietas que respiran implorando justicia. Grietas como párpados abiertos mirando la desidia. Grietas como boca jadeando dolor. Los ejecutores tienen alas negras y falos violadores. Bailan en la impunidad.
A veces veo brazos levantados, salen de la tierra, de las paredes, de los ríos del mar. Quieren que los miren para que no los olviden. Leviatán los sigue matando. Todo se pacta, se calla y se negocia. Leviatán está en los estrados, en las calles. Hay almas en pena debajo de las grietas. Se escucha un grito en cada una de ellas. Tantos gritos, es ensordecedor. No hay designio, hay tremenda libertad para ejercer el mal. Llegará el día en que los verdugos padecerán un fuego de aniquilación, y de cada grieta brotará una flor. Entonces atravesaré los espejos y me iré al mundo real. Poema de Ángeles Román, de El aleteo del colibrí. Como decíamos anteriormente, el libro lleva en la contratapa conceptos de Horacio Plerler, poeta platense. También quien, ella, por lo que estuve viendo, recordó a Horacio Castillo. Claro, porque también poeta estuvo, de La Plata, todo el grupo de aquella generación, sí, ¿no? Estuvo haciendo como, viste, una crítica literaria a la obra de Castillo, y en general ella hace también críticas literarias. Uh-huh, sí, lo hemos comentado. Dice Prelter, mira, Nora, Ángeles Román ha titulado El aleteo del colibrí a su primer incursión en el campo de la poesía, y la ha dividido en tres partes que ha denominado grietas, lo real y manifestación. De su lectura destacamos algunos poemas que aparecen en principio como un grito de dolor que atraviesa las grietas que el decantar de los días produce en el poeta. Advertimos también en la temática del libro un tiempo detenido en el álbum de familia que retrotrae la instancia con un sentimiento nostalgioso. Esto lo vemos cabalmente en Mañanas Doradas, que señala un retorno a la niñez, a los recuerdos de la abuela, y especialmente en el retrato que hace con un sentido homenaje a su padre en el poema Málaga. Está bueno esto de Horacio, ¿no? De destacar, sí. Bueno, al principio estamos hablando de un primer libro, ¿no es cierto? Cómo surge el tema de la expresión, ¿no? Del dolor, de los sentimientos en el poeta, ¿no? En la expresión, sí, poética. Y en realidad esto también, ¿no? De rescatar la historia, la propia historia, y remontarse a ese álbum de familia, ¿no? Que uno tiene y que rescata y que valora y que se acuerda. Sí. Por ejemplo, poema Málaga, mira, que acá tenemos justamente, y que nombra Horacio Preller. Padre, el aire andaluz fue tu cobijo, el Mediterráneo tu fuerza. En Málaga respiraste tu primer hálito de vida. Álamos y flores coronaron tu risa. Tus ojos capturaron para siempre la tierra amada. La simiente está allá, tierra fértil de olivos y verbenas. El Gibralfaro, siempre erguido, contempla las barcas de espaldas a la casa. Málaga se erige soberbia, musical, desafiando a los vientos, al universo, laderas y valles mimetizados por la luz del sol y el blanco de luna. Boquerones, risa, vida, alegría, tablaos y guitarras flamencas, lágrimas azules de poeta, no entienden a los miserables que arrojaran a los hijos de su tierra tan lejos a otra patria. Nunca pudiste regresar, en tu aliento final un acordeón lloraba y el último tango fue un desgarro otoñal. Padre, tantos años, si estuvieras a mi lado, iríamos juntos a la tierra soleada, por siempre amada, Málaga la altiva, Málaga sagrada. Málaga, poema de Ángeles Román, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Y vamos a otro tema con Yes. Adelante, vamos. Por favor.
Mr. Rick Wakeman.
Escuchamos Owner of a Loving Heart en el primer tema y Accepters From segundo tema. Excelente realmente todas las versiones de Yes como banda de rock progresivo, que en 1969 grabó su disco debut, simplemente denominado como Yes, un trabajo que si bien no tuvo buena fortuna en cuanto a las ventas, supo contar con el apoyo de la crítica especializada, al punto que la banda fue calificada como la revelación de ese año por Melody Maker. Este trabajo no solo contenía exquisitas versiones de temas de las bandas que los inspiraron e iniciaron en la música, sino además composiciones originales que, si bien estaban orientadas hacia un estilo comercial y melódico, sus arreglos y cambios de ritmo delataban una clara influencia del jazz y de la música clásica. Su segundo trabajo se titula Times and War y sale a la venta en 1970, en álbum que se con un corte melódico e instrumental con respecto al anterior, aunque esta vez con la incorporación de una orquesta de cámara con una clara influencia al compositor ruso-norteamericano. Y lo tenemos en línea a Jorge Guzmán. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta de haber estado en el Teatro de las Luces, viendo dos funciones excelentes que estuvieron dándose los sábados 9, 16, 23 y 30 de abril, ¿no? Sí, exactamente. Estuvimos durante abril haciendo cuatro funciones y terminamos el sábado. Ahora vamos a hacer algunas funciones en el ensamble de Banfield y en el Museo de Evita. Ah, qué bueno. Esa es la idea, sí, sí. Porque yo creo que amerita lo que usted vio, el espectáculo, los dos espectáculos, que son dos espectáculos de media hora, me parece que amerita seguir mostrándolo, sobre todo porque uno es el tema de el mito de Electra, ¿no? Así que, esa versión de O'Neill que es tan intensa, tan fuerte, ¿no? Y esos textos ya no se trabajan tanto hoy en día. No, ese mito que tuvo que ver, ¿no?, con una época también del siglo XVIII, XIX o XIX. Y que bueno, y acá muestran toda una familia estadounidense, puritana, luego de la Guerra de la Secesión. Exactamente. Bueno, O'Neill justamente tenía eso, ¿no? O'Neill trabajaba dos líneas, que eran las obras del mar, como él las llamaba, que son todas obras del mar, cuando él se embarcó mucho tiempo, y las obras de la familia. En las obras de la familia, tanto en El Deseo de los Olmos, La Electra, Ha Llegado el Hielero, en la mayoría de los casos toma todos los mitos griegos, el Hipólito, La Electra, toma todos los mitos griegos y los trata en forma contemporánea. Pero bueno, es como lo que usted vio, con esa intensidad que tiene esa familia, que lo que uno parece que espera es más sangre, ¿no? Como una maquinaria sangrienta, claro. Venganzas. Y este amor incondicional, ¿no?, de una hija, este amor no resuelto, se ve en la primera infancia y que queda pegado a su padre, ¿no?, con rivalidad profunda hacia su madre. Exactamente. Bueno, lo que justamente toma O'Neill en ese caso es un poco combatir el tema de lo religioso, porque justamente por eso habla de cómo el personaje del padre dice, ¿cómo puede ser que iba a la iglesia para hablar de la muerte cuando yo tenía la vida, el amor? Y lo que plantea O'Neill en esa obra es ese pasaje, digamos, dejar lo religioso para entrar en el psicoanálisis, para entrar en toda la cosa freudiana, y por eso toma la Electra. Con ese amor incondicional, como usted dice, que es el de una hija a un padre, que eso se sigue manteniendo de la misma forma, y lo mismo con de un hijo varón a una madre, ¿no? Claro, Edipo. Claro, Edipo, es verdad. Así es. Y excelente las actuaciones de las actrices y del actor, ¿no? Sí, sí, muy. Yo creo que son actores y actrices que han hecho un trabajo muy, muy detallado, muy, como muy intensivo, con todo el trabajo corporal, la voz. Trabajar O'Neill y mantener ese tipo de texto en ese tempo no es fácil. Claro. ¿No? Y sobre todo hoy, cómo se usa el lenguaje, acostumbrados a usar el celular, que ya prácticamente no hablamos. El lenguaje se redujo mucho. Y en ese sentido, la primera obra muestra, bueno,
todo un manejo con el lenguaje, que es muy importante. Y a su vez la segunda obra, que es también un fragmento de una obra que es Cambiemos los Papeles. Así es. Plantea todo el tema de también otro tabú, que es el tema de la prostitución, ¿no? Sí. Y ahí se plantea todo el punto este de la abolición o la regulación. O sea que es una vieja discusión, porque se niega todo el tiempo, y es como yo puse en el programa, y uno recorre las calles de la ciudad y está lleno de cartelitos, ¿no? De todos los servicios, sí, que dan. Y al mismo tiempo yo veo mujeres y hombres que van arrancando esos cartelitos. Sí, hay muchos. Es como que hay una lucha sórdida y silenciosa. Es muy extraño todo el tema, ¿no? Como está planteado. Y con esto que es el oficio que le llaman el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Claro, quizás ahí muestra un poco la enfermedad, no de la prostituta, sino el que acude a sus servicios, ¿no? Que en realidad uno que la quiere salvar y en realidad termina, bueno, no vamos a decir cómo termina, porque ya continúa en estos lugares, en Avellaneda y en el Museo Evita. Es en Banfield. En el ensamble de Banfield vamos a hacer algunas funciones y en el Museo Evita. Y en cuanto a lo que usted decía antes con respecto a las actuaciones, sí, lo que se busca también es fusionar lo que sería el proceso que van viviendo, el proceso grupal, el proceso de integración, el proceso de mesa, el proceso de trabajo con los personajes, con el producto mismo. Entonces se va permanentemente, cada ensayo fue un eslabón que fue uniendo esa cadena, que es la que uno muestra en definitiva el día de la presentación, ¿no? Así es. Por eso se vio también ese trabajo tan potente de alguna manera. Así es, profesor Jorge. Porque usted fue testigo de que la gente se quedaba, ¿vio? Sí. Que venía otra parte más, no querían más. Es interesante cuando ocurre eso en una sala, que la gente se queda ahí como diciendo, bueno, ¿qué sigue? Es verdad. Bueno, ahora lamentablemente no podemos seguir porque ya se nos termina el tiempo. Pero bueno, fue muy grato haber estado y vamos a seguir conversando seguramente más adelante. Bueno, una vez más, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por el llamado y a sus órdenes cualquier cosa. Nora, un abrazo grande para todos. Adiós. Adiós. Bueno, y nos estamos yendo rápidamente. Sí, pasó muy rápido el programa, daba como para seguir conversando con el profesor Jorge Guzmán, pero seguiremos en otra oportunidad. Nos vamos, amigos, hasta el próximo martes, recordando, como de costumbre, que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.